Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pantalla Clásico, un clásico de tus tardes en el que día a día, tarde a tarde, te incluyo, porque sos vos el que nos ayuda a sacar las conclusiones. Nosotros tratamos de aportar para que vos te entretengas, te informes, te diviertas y que saques tus propias conclusiones de los temas que a diario tocamos. Por supuesto, como siempre te digo, uno llega al momento de ir a votar con mayor soberanía teniendo conocimiento de causa, ¿no? Y conocimiento de quienes se presentan a diferentes cargos. Se vienen las municipales ahora en septiembre, falta muy poquito y falta una eternidad. ¿Cuánto embrollo, qué entuerto tiene el PJ local, ¿no? Que no logra acordar. De eso vamos a hablar brevemente. Tenemos música hoy en vivo. Vamos a hablar de Cáritas. Tenemos de todo un poco, gente amiga. Así que hoy un pantallón. ¿Cómo le va? Dire. Muy bien, muy Uy, bien. La pensé verdad que no estaba. Sí. Fin de semana largo, ¿cómo no vamos a estar bien? Pero ya arrancó el fin de semana, pero nosotros tenemos que laburar. Se viene, se viene. Nosotros tenemos que laburar, pero bueno, se viene el fin de semana largo, mañana feriado, vamos a estar aquí haciendo pantalla y compartiendo con vos tarde a tarde, que nos dejás entrar a tu casa y que contribuís a que Pantalla siga siendo en su segmento el programa más visto de Bariloche. Hoy tengo un invitado al que le voy a tratar de sonsacar algunas cositas. Ya la gente de seguridad estuvo charlando con él para ablandar un poquito, para que se relaje, ¿no? ¿Lo presionaron? Dice que sí. ¿Cómo? Chango, ¿usted lo presionó al invitado? Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Dire, le recuerdo, espere, le cambio de tema. Le recuerdo, si usted quiere comprar regalitos para usted, para su señora, para sus allegados, el lugar es Puerto Bariloche. ¿Dónde queda Puerto Bariloche? Dire, ahí en Onelli. Onelli al 400, ¿es? Onelli 485. Tenés de todo para regalar o regalarte. Hay cosas de artículos de bazar, de librería, de juguetería, cosas muy novedosas. Hay figuritas de todo tipo y tamaño para los más chiquitines. Hay camisetas de los clubes del mundo que vos elijas. Hay la Argentina, por supuesto, que es la que todos elegimos o muchos elegimos. Hay cosas muy, pero muy lindas en Puerto Bariloche. Andá de parte de Fernando de Pantalla. Yo sé lo que te digo. Si sos revendedor o tienes un comercio, también podés comprar al por mayor. Bueno, mi amigo Diego Freisa, mañana, diré acá, mañana hace degustación de vinos a las 21 horas. Tenés que llamar al 443-6300 y reservar tu lugar porque son poquitos lugares. A partir de las 21 horas, degustación de varios vinos, de diferentes varietales, de diferentes bodegas, de diferentes zonas del país. Y sale creo que 90 pesos, 95 pesos, pero además de degustar y picotear algunos quesitos, algo rico para acompañar, te llevas una botella que vos elijas. Así que tenelo en cuenta, llamalo a Diego de parte de Fernando o anda, y la vas a pasar muy, pero muy bien. Yo voy a tratar de ir, no sé, voy a ver si logro la visa, si consigo el permiso para ausentarme un ratito y después obviamente tengo que volver en colectivo, en remis, con algún amigo, porque yo con una copita ya estoy fuera de servicio. Bueno, ¿qué le iba a decir? Pedro, estoy medio desconcentrado. ¿Tiene noticias breves, locales o regionales, de la mano del barilocheopina.com o .com.ar? Gente amiga, gente que te tiene informado las 24 horas. El viento destruyó la globa de artesanos del centro cívico por fuertes vientos registrados en la región. La globa de microemprendedores ecosureños instalada en calle May fue gravemente dañada, lo que afectó también a los productos que se encontraban en el interior. Bueno, se está desarmando, se desarmó la globa y van a ver qué hacen, si la rearman y cuáles son los daños. Van a valorar los daños que se han producido tanto a las pertenencias de los artesanos, cosas que estaban a la venta, como de la globa en sí. La Escuela La Llave celebra sus 30 años. Che, qué bárbaro, 30 años ya de La Llave. Elecciones 2015, una encuesta posiciona al Frente para la Victoria cerca de ganar en primera vuelta. Bueno, Scioli tiene grandes posibilidades. De este tema voy a charlar a nivel nacional, también lo ocurrido en las provinciales y lo que viene en las municipales.
Flores con mi primer invitado del día de hoy. Dos chicos fueron atropellados en el kilómetro 7 de Pioneros, lamentable, esperemos que esté bien. Juan Susini quedó fuera de elegidos, pero estará en el Gran Rex. Juan García Susini, este chico que la verdad que nos asombró a todos, un talento muy, pero muy especial, una joven promesa del arte local que ya se proyecta a nivel nacional. Vive con una mirada, una hermosa mirada, un chico de una familia muy conocida de Bariloche. Esperemos que le vaya bien en la vida, haciendo esto que le gusta hacer, que lo hace excelentemente bien, que se ha preparado desde muy chico para hacerlo y que nos ha deleitado no solamente en este paso por el programa de Telefe, sino que también creo, ya estaría casi confirmado, que va a estar en la Fiesta Nacional de la Nieve. Todos estos titulares y muchos más, por supuesto, en el barilocheopina.com o .com.ar. Yo, Agüita Lunco, que es baja en sodio y es natural de manantial. El única en muchos kilómetros a la redonda que es natural, mineral, de manantial, baja en sodio, la más rica de la zona y la más saludable. Le mando un abrazo a mi amigo Sandro del taller de chapa y pintura Sandro, ahí en el barrio de Añireco, en Berenbrugen. Te digo, el tipo, ya te dije, no es solamente chapista, es mago, hace magia con tu vehículo, pero además tiene en cuenta no solamente la parte estética, sino la parte de seguridad a la hora de hacer un arreglo, que el vehículo quede seguro, quede como salido de fábrica, bien centradito en su eje, podemos decir. Ya lo vamos a traer a Sandro para que nos cuente un poquito más de la certificación CESB y demás. Diré un brevísimo corte, porque de algo tenemos que vivir ahora más que nunca, en un ratito charlo con un hombre que tiene mucho para decir. Lo dirá hoy aquí, breve corte, ya seguimos con más pantalla. ¿Sabías que muchas ciudades de nuestra provincia no tenían autobombas en los cuarteles de bomberos voluntarios? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, el gobierno realizó un aporte de más de 43 millones de pesos a la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, que serán destinados a equipar todos los cuarteles de la provincia. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento rionegrino ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. UDGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDGRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Natural. Aluco pura y natural.
la sed es genuina, lo más rico es el agua. Alunco, agua rica. El gobierno municipal avanza con la construcción de los pluviales de las zonas inundables de Malvinas y Nahuel Hue, con una inversión de más de 61 millones de pesos del Promeva 3. Esta obra es muy importante porque, bueno, va a mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Cómo no va a ser importante esto? Cuando vimos que familias perdieron las cosas de su casa y, bueno, fue muy impactante porque me tocó andar con la gente, con el agua hasta la rodilla. Y bueno, eso yo no lo quiero más para mis vecinos. Ojalá Dios me escuche, mi anhelo más grande para este año es que esta obra termine y el año que viene nos tengamos que estar inundados. Bariloche en marcha. Si querés que yo te regale este palo que es de última generación, esto no es cinta aisladora, esto es un material que estamos a, me tenés que decir lo que yo quiero que me digas. ¿Estamos al aire? ¿Dile ya? Sí, sí. Ah, ya estamos al aire. Seguimos haciendo pantallón de día miércoles. Hoy amaneció nuboso, lluvioso, pero aquí estamos, con calorcito humano, entre amigos, haciendo este pantalla en el que tarde a tarde te proponemos salirnos de los moldes. Por eso hoy un hombre que yo creo que se sale de los moldes, no se sale de sus cabales. Bienvenido, Osvaldo Nemirovsky, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Te salís del molde? Políticamente sí, hablando. Sí, sí. Espero no salir un día del juez Moldes. Ah, no. Y que se enoje. Pero sí, en general me parece que los moldes son estructuras rígidas, herméticas, que impiden creatividades y audacias, y a lo largo de mi vida política, básicamente, y en otras cosas también, cuando tuve una actividad privada y demás, me parece que fui intentando romper algunos moldes muy preestablecidos que me permitieron tener una vida un poco más divertida, ¿no? Más divertida, mirá qué, sí, qué interesante. Que no está mal. No, por o supuesto. O más feliz. No está mal. Osvaldo, ¿qué entuerto tiene el PJ local, no? Bueno, hay como una implosión. Perdóname. Digo, además de eso, ¿vos te sentís parte de ese PJ? No, parte del PJ soy como peronista, no parte de la dirigencia que genera un marco de desprolijidades y de rebeldías y sanas búsquedas de formas organizativas diferentes ante la carencia de una conducción que unifique, que convoque. Yo la verdad es que estoy viendo en los últimos días mucha bronca, mucha insatisfacción. Vos pensás, Fernando, que se ha dado algo que yo nunca vi en, no sé, del año 82, cuando empezamos a afiliar al Partido Justicialista en Bariloche con el retorno a la democracia. Hemos ido, venido, pliegues, repliegues, cosas buenas, malas de los dirigentes. Nunca vi algo como esto, se convoque elecciones internas para elegir el candidato a intendente. ¿Y después? Se suspendan y se digan, no, el candidato es este, ninguno de los que participa acá va a participar acá. Eso, más allá de que las internas estaban mal convocadas, con poco tiempo, pero y además tenían legalidad. No, pero a excepción de las cuestiones técnicas... es un dato político. Acá hay una cuestión de cara a la gente, ¿no? Demostrar o no unidad, consentimiento, acuerdo, o mostrar desprolijidad, mostrar... Sí. No me interesa tanto, Fernando, el tema de esta dispersión del peronismo, sino que me interesaría poder aportar a juntar la energía que tiene el peronismo, los espacios que abonan el kirchnerismo, muchos espacios que son como concepto vecinalistas, que dicen, mire, nosotros no queremos depender ni de una dirigencia de General Roca, pero tampoco de una de Viedma. Queremos tener autonomía política en Bariloche, queremos defender los intereses de Bariloche. A veces chocan con el gobierno central, a veces chocan con los intereses del Alto Valle, a veces chocan con el gobierno nacional incluso. Entonces me parece que si mostramos que hay peronistas, independientes, vecinos, radicales, socialistas, que entienden esto, que hay que tener espalda política, estatura barilochense, defensa de los valores de Bariloche, me parece que se puede encontrar un camino
para el 6 de septiembre en las elecciones municipales. Si no, iba a pasar lo de siempre, dentro del molde. Si no, van a estar todos dentro del molde, ¿eh? El que se anima a romper alinearse, el molde. Alinearse y hacer lo que la estructura te pide, ¿es estar dentro del molde? Sí, a veces es bueno desde el punto de vista de una conducción estratégica. Cuando hay conducción, cuando hay... Cuando la Presidenta de la Nación dice vamos a pelear contra la injusta posición del juez Griesa y de los buitres, yo me siento convocado, me meto, estoy en el molde. Pero ahora cuando me dicen, el peronismo, la candidatura es esta y no se discute, a esto no lo convocamos, a este, y vos ves que de esa forma vas camino a la derrota electoral, me voy del molde. Pero los peronistas son, en este sentido, bastante orgánicos, digo, vos fíjate el caso de Randazzo, que ahora dice, lo voy a votar a Scioli, apoyo el proyecto, aunque se muerda los dientes, ¿no? Bueno, bastante orgánico, y a veces en la historia hay ejemplos que no son tales. Y, qué sé yo, en el año 2005, Néstor Kirchner fue a la provincia de Buenos Aires con Cristina de candidata a enfrentar al Partido Justicialista, que era Dualde, sí, Chiche Dualde, sí, y fue sin los símbolos partidarios, no siempre hay que hacer eso, fue y tuvo un triunfo tremendo. Mientras seguimos charlando, ¿vos te animás al desafío? Sí. No me dejas seco, diciendo, hace 15 días que estoy practicando, te voy a meter un palizón. Vino acá, hizo 132 jueguitos con la pelota, uno tras otro, sin que se le caiga. Ya demostró. ¿Usted quiere hacer fulbito o golfito? Lo que quieras vos. No, te doy a elegir. Nunca jugué al golf en mi vida. Y en fútbol ya te lo dije antes. No pude llegar a la primera, llegué hasta la reserva nomás del Real Madrid. Y después no, en primera no pude jugar. Qué bárbaro. Pero aunque no llegó a primera en fútbol, llegó a primera en política. ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿Se puede tomar con la cámara la pelota? Sí. La levanto. Trate de no romper ninguna Porque luz. Porque una pelota que tiene esto. Sí. Yo es para una, hacer algo... Es una señora pelota. Bueno, voy a compensar con esto. ¿Puedo compensar? ¿Qué es eso? Club Ferrocarril... Entonces yo uso la pelota si me permiten compensar mirá, de esta manera. Hincha de Ferro, creo... Mirá, bueno, listo. Tengo un amigo que es hincha de Ferro y Osvaldo. 11, Bariloche hay 11. 11, Bariloche, bueno. 140.000 habitantes y hay 11 hinchas de Ferro. Bueno, Artigas una vez juntó 33 orientales y liberó Uruguay. Qué bárbaro. Somos pocos pero bien montados, decía Artigas. ¿Fulvito o golfito? Y lo que quieres vos, no sé. No, yo te voy a elegir, vos sos el invitado. Fulvito. Bueno, vamos a jugar al golf entonces, lo acaba de manifestar. Osvaldo. Toma, ¿qué hay que yo hacer? Te cedo... Vení, ¿vos sos diestro? Sí. Bueno, esperen, yo me voy a... tengo la camisa... Bueno, esta es de Kevin, se puede usar planchada, te digo, ¿eh? No me haga primeros planos de la camisa un poquito desplanchadita, pero yo soy un muchacho Kevin, soy así, gracias, Chango. Bueno, mire, es el mejor de tres. ¿Quiere apostar algo, Nemiro? Sí. No apuesto. No, yo tampoco apuesto, pero... Pero usted le apuesta. ¿Le gustaría ganarse unos chocolates Torres, de los mejores de la ciudad? Si yo gano, me llevo los chocolates y no los dejo. Y no, pero usted tiene que poner... ¿Quiere poner una antenita de TDA? ¿Quiere jugar una antenita de oficial, TDA? No, es oficial. Ahí no nos metemos. No. Bueno, al mejor de tres... ¿Hay que ponerlas ahí? Sí. Si puede. Y si puedo, qué sé yo. Ay, qué lástima. Me quedé le faltó un cachito. Bueno, prueba y error. Escúchame. Quería que vuelva y pegue. Sí, no, pero no tiene rebote. No es como el pool. ¿O usted jugó al billar? Jugué al billar, al pool, sí. Al metegol. ¿Al metegol? Metegol jugó, sí. ¿Jugamos al metegol? Salí acá el año subcampeón panamericano de metegol. Ah, menos mal que el año pasado no vino a jugarme al metegol. ¿Jugamos al metegol el año pasado? Una entrevista al día. Es mentira lo de... No, después no piense, es mentira, es una broma que hago. Pero jugué muchos años de metegol por el fichín, por la ficha. Sí. Y vivía de eso. ¿Cómo vivía de eso? Bueno, ¿cómo va a manifestar estas cosas? Claro, después fortalecí un espíritu más barilochense y me dediqué a otras cosas. Se dedicó a laburar. Osvaldo, ¿qué vas a hacer para septiembre? Tu espacio político, ¿ve con ojos... digamos, que vos incursiones nuevamente en una candidatura, podría darse, ¿no? Obviamente puede darse. Yo fui precandidato a gobernador en las primarias. Suspendieron las primarias, no tuve dónde presentarme.
pero mi vocación era aportar a la respuesta que pedían muchos rionegrinos de lo que hay que hacer en la provincia. Obviamente tengo el mismo espíritu para Bariloche. Yo hace 40 años, en junio se van a cumplir 40 años que estoy acá. El otro día me acordaba, digo, porque algunos dicen que viajo, ¿no? Bueno, pero por cuestiones laborales. Si Bariloche quiere tener un diputado nacional, el Congreso está en Buenos Aires. No hay sucursal acá. No, cuando tomo los aviones todos los fines de semana que vuelvo, veo gente de INBA, veo funcionarios. Bueno, es así, nadie dice que no se vive acá. Claro. Y aparte te voy a decir algo, y para que quede claro, los últimos dos años, la verdad es que no me metí mucho en el tema interno porque hay senadores nacionales peronistas de Bariloche, hay un intendente, concejal y legisladores peronistas de Bariloche. Sí. Ellos tenían que hacer las cosas del peronismo, ¿no? La construcción ahora, que llevara a supuesto, esta etapa vengo y, a tener todo cerrado, ¿no? Y está todo implosionado y he recibido un montón de quejas, de protestas, de rebeldías muy sanas, de búsqueda de formas organizativas. Dicen, bueno, a ver, queremos hacer algo, pero no hubo internas. ¿Cómo vamos? Bueno, nos convocan, aportamos ideas, hombres, mujeres. No, tampoco se puede. Entonces han surgido, que florezcan mil flores, dijo Néstor Kirchner. Han surgido, no mil flores, pero muchas. Yo voy a aportar, a ver, primero a construir una épica de Bariloche. Porque no es tanto lo individual, no es lo que puedo hacer yo, ni siquiera lo que puede hacer el peronismo. Bariloche merece una épica, que la ponga rumbo a los próximos 30 años. Un liderazgo institucional que no es de una persona, es de una persona que lo expresa, pero de 20, 30, 40, 100 vecinos que se suman a las políticas públicas. Hace unos días, charlando con colegas, y charlando de los potenciales, de aquellos que podrían presentarse a estas elecciones, representando, bueno, en el caso de Maru, al Frente para la Victoria, en el caso del resto, a diferentes partidos políticos y facciones dentro del peronismo, como podría ser tu caso. Y alguien esbozó, dice, bueno, pero Nemirovsky se presenta cuando hay elecciones, un poco midiendo cuál es la fuerza y el arrastre que tiene. De esa forma, si no llega a ser intendente, algo consigue. ¿Qué le respondes vos a quienes opinan de esa forma? ¿Qué respondo? Que me digan una sola vez en que me haya presentado a un cargo y después... No, pero que siempre, que muchas veces has manifestado la intención de ir. Mira, fui candidato a legislador provincial y entré a legislador provincial. Repetí de legislador provincial y fui legislador provincial. Fui candidato en las internas y perdí a senador y no fui nada, a diputado y no fui nada. Fui candidato a diputado nacional y entré a diputado nacional. Fui precandidato a gobernador y sacaron las primarias y no arreglé nada. Yo hace ocho años que no soy candidato a nada. Con lo cual descarto eso de que trato y agarro otra cosa. Sí, juego con toda la fuerza que tengo, con mi historia, con mi convicción, con mi idea de Bariloche. No sé si lo vamos a hacer, en estos días resolvemos, porque si vas o no hay vas. Una fuerte complejidad en el espacio social, político y cultural que yo comparto y que me sostiene, que es el peronismo, una parte del peronismo y una parte de muchos vecinos. Algunos que adhieren al gobierno nacional y otros que son independientes. Que te tendrían como una opción al peronismo instalado. Que me han hablado. O al oficialismo instalado o al resto de las posibilidades. Sí, ¿no? Tenemos que ver en estos días, pero yo insisto, yo tengo claro lo que Bariloche precisa en términos de esfuerzo y de energía que cada uno tiene que poner. Te propongo tirar una el tercer ética tiro. Y un liderazgo y autonomía política. Hay que tener espaldas para discutir con el gobernador, para discutir con los ministros nacionales, para discutir con el Alto Valle, que en realidad ha merecido atenciones que nosotros no tuvimos. La fruta, la lluvia, el granizo, subsidio. Acá tuvimos las 7 plagas de Egipto. Antivirus, inundaciones, fuego, sí, la gripe, ceniza, gripe, nada. Entonces, bueno, hay que defender Bariloche, busquemos a alguien con espaldas políticas, con fuerza, con historia y con personalidad para hacerlo. Y vos conocés todos los pasillos de La Rosada, ¿no? Todos. En algunos me perdí, importante. Me dejaron varios años perdidos. Te dejaron ahí. Varios años perdidos. Bueno, escúchame. Bueno, me queda la última. Lo que sí te voy diciendo, mientras tirás, te apostás para tirar... Te pregunto, si llegás a ser candidato, ¿vas a hacer algún evento como hiciste en la precandidatura a gobernador? Porque te digo, la pasamos bárbaro, se comió riquísimo, está y bueno estuvimos entre amigos, tuvo toda la prensa. Estuvo muy bueno. No es fácil de lograr una convocatoria donde todos los sectores de prensa acudan. Digo todos, y mira, estábamos todos. Ahí nadie puede decir, no, yo fui...
Yo fui como... Ayer me llamó una compañera, muy querida, sí. Y me dice... ¿Quién? Querida mía, no sé si la querés vos. Sí. Dice, che, ¿sabés qué acabo de recordar? Si vos tenés que nombrar, dice, las cinco cosas más conocidas de Bariloche, ¿cuáles son? Bueno, Centro Cívico, esto, el ABC, la revista. Sí. Dice, la fundaste vos. Dice, ¿quién puede decir que vos? Sí. Yo soy el fundador de ABC. Perico Alsina tiene el legado. Perico Alsina se lo vendí yo. Ah, mirá vos. Yo lo fundé en diciembre del año 78, con 27 años, fundé el ABC, lo tuve 10 años. Dice, sos el creador de uno de los símbolos de Bariloche. Mirá. Dice, decilo, por eso lo digo, porque la verdad me había olvidado yo de eso. Bueno. No, lo hace muy bien, Perico, lo hace mejor que sí, yo. Sí, bueno. Amigo, Perico, un saludo, Sí, un saludo. Bueno, tercer tiro. Dale, va, tercer tiro, después quiero darte a vos, ¿no? A ver si invocás o no invocás. De vuelta, no va, pero no rebota. Qué lástima, Osvaldo. Vení de este lado. Pero qué lástima. Vení de este lado. No, está haciendo trampa, señor. Mirá. No vaya a ir a alguna elección a hacer esto porque lo van a correr, Permítame, voy a ver yo cómo ando. Yo no tengo mucha práctica. El otro día vino un profe de golf, un instructor. ¿Me alcanza la pelotita de chango? No, te la alcanzo yo, sí. ¿Trabajo de Cádiz también? No, tengo mucha práctica. Hace 3 años que todos los días lo hace y ahora me dice que no tiene práctica. Yo la primera vez que agarro un fierro de... No, yo es la tercera, No. El profe me enseñó a agarrar el palo y me dijo que tengo que hacer como el ademán, es con los hombros. Está bueno. Escúchame, ¿Scioli es santo de tu devoción? Sí, por supuesto. Sí. Es mi candidato a presidente. ¿Siempre lo fue? ¿O fuiste migrando a la idea? No migré. Siempre... Pero mientras vos respondés. A ver si te distraigo. Scioli. Te grité para cuando... ¡Ay, ay, ay! Yo siempre dije que me gustaban 3 candidatos. Sí. Scioli, Randazzo y Uribarri. Y bueno, pero... Porque estaba Tayana, estaba Rossi, estaba Aníbal Fernández. Sí. No, me gustaban 3. Y después dije, bueno, Scioli y Randazzo, los respeto mucho. Y Scioli me parece un excelente candidato. Sí, desde ya lo vamos a acompañar y vamos a hacer la campaña acá. Bien, voy tirando. Dale, tira. Me quedé pensando porque estaba concentrado en mi segundo tiro. Ahí va, mirá. Le apuntó un agujero y la metió en el otro. La verdad. Esto es así, yo ya conozco el declive de la cancha. Por eso, la gente, ¿qué demostró en estas elecciones provinciales? ¿Que está cansada del modelo? ¿O que el gobernador hizo un mejor trabajo? ¿Qué le pasó a Pichetto en esta recta final donde muchos avizoraban que no tenía la fuerza para ganar, pero nadie se imaginaba que iba a perder por tanto, ¿no? Mira, primero aprovecho para mandar un saludo a los que ganaron y por supuesto a ese 33% de rionegrinos que votaron al Frente para la Victoria, que con gran esfuerzo, con dudas con los candidatos, con debates no saldados internos, fueron y votaron, aún con la bronca que le daba, por ejemplo, la presencia de una candidata vicegobernadora horrible para el peronismo. Fueron y votaron. Radical. Fui, pero no, radical. Bueno, radical no es nada malo. Es muy especial ella. Sí. De un gorilismo atroz, de una ofensora del peronismo. Bueno. Pero fuimos y votamos. Sí. Fuimos y votamos. Primero un saludo a los que ganaron y a los que votaron. Después digo que la culpa nunca es del candidato, que siempre es el que más quiere ganar. Entonces yo, los que hasta el día anterior le cantaban alabanzas y lo comparaban con Perón, con George Clooney y con Brad Pitt, y al otro día salieron a matarlo, me parece, los critico. Yo no voy a criticar a un candidato que pierde, por más que pierda de una forma, sería malo el candidato, pero, lo que fuera, pero era el candidato. Además, un hombre al que no se le puede negar gestión, presencia, ejecutivismo. Fue el candidato. Sí. Y no se lo puede criticar después de haberlo avalado, acompañado, le escribían poemas, las mujeres le tiraban el pañuelo. Bueno, bánquensela. Fue un buen candidato para el momento, para la etapa, y era el candidato del Frente para la Victoria. Entonces no lo critiquen. Ahora, hubo cosas que se hicieron mal, no convocar a muchos sectores del peronismo que vieron pasar la campaña, nosotros por ejemplo. Y que fueron muchos sectores del peronismo que están tan enojados o estaban enojados hasta la elección con la representación que tenían dentro del Frente para la Victoria y que dijeron no solamente no lo vamos a votar, sino que ayudamos al otro lado. Digo. El espacio nuestro, Corriente Peronista Federal, los sectores más vinculados al Proyecto Nacional y demás, no teníamos un solo candidato a legislador en la lista, a ver si queda claro. De 43 candidatos a legisladores, no teníamos ninguno.
no hubo mirada para la, no fuimos los únicos, pero no teníamos ninguno. Igual fuimos, votamos y demás. Ahora, hubo muchos sectores del peronismo que se sintieron mejor interpretados por espacios del peronismo que acompañan al gobernador. El vicegobernador es peronista. Sí. Hay intendentes como en Allen, en Lamarque, en Mainqué, que son peronistas. Entonces, se sintieron más interpretados, fueron y votaron. ¿Qué tenemos que hacer el 6 de septiembre nosotros en Bariloche? Enamorar a estos peronistas que votaron al gobernador, ellos votaron lo que quisieron, para que en Bariloche, ya está, ya pasó la elección de gobernador, voten un candidato peronista. Voy con mi tercer tiro. Y pues ya me ganaste, pero no, a ver, final. Si empujas aquella. Ah, bueno, pero una muy cerca te y dejo, una adentro. Te dejo el chocolate de Torres. Menos mal que no me ganaste porque están vacías las cajas, te lo quería dejar. No. Porque tenemos un fantasma que se lastra los chocolates a la noche. Gracias, Osvaldo. A vos. Si fueras candidato, si lo manifestaras en rueda de prensa, queremos tener la primicia. Aunque sea por teléfono, ¿nos lo contás? No, miren que alguna vez me palmearon así de espalda y después me dejaron. No, si fuera candidato, hacemos la comida esa que te gusta a vos. Hacemos, aunque sea una sopa, puede ser. Gracias, Osvaldo, por tu visita. No, gracias a vos, como ha siempre. Ha sido muy gran amable. Programa, muy divertido. Muchísimas gracias. Dire, vaya el corte, urgente, urgente, urgente. Tenemos música, tenemos, pero muchísimo más. Pantallón de día miércoles, dele. Che. ¿Cómo evitar las quemaduras más comunes en los niños? Ser caro cubrir salamandras y estufas. Tapar enchufes e instalar disyuntores. Servir la leche o sopas tibios. Usar siempre las hornallas traseras. Estemos atentos para prevenir quemaduras. Acompaña esta iniciativa. Por un Río Negro sin droga. En Río Negro implementamos un sistema para llamar en forma gratuita y anónima para denunciar a personas que venden droga en tu ciudad. Si sabes de nombres o lugares donde venden droga, llama al 0800-333-4124. Te garantizamos absoluta reserva. Tu denuncia será enviada a las autoridades de la Justicia Federal. Llama al 0800-333-4124 y ayúdanos a meter presos a los delincuentes que les venden drogas a nuestros chicos. 0800-333-4124. La línea para que entre todos luchemos contra la droga. Gobierno de Río Negro.
Este es el bolillero de la suerte. Tiene los números ganadores. Más de 27 millones en premios. ¿Qué tal? Dos autos más 100 mil pesos para estas vacaciones. ¿Pero qué viaje me voy a hacer? Lotería Unificada. Las loterías del país. Cada año más de 100.000 jóvenes eligen Bariloche para su viaje de egresados. ¿Sabés por qué? Porque las empresas de turismo joven ya están promocionando nuestra ciudad para la próxima temporada. Hay gente en este momento trabajando, contándole a los chicos de qué se trata para que el año que viene o el otro visiten la ciudad. En Bariloche me encantaron los paisajes, me encantaron las discos y pasé la mejor semana de mi vida. Todos los años mejoramos la calidad del servicio. Cuando llegan los jóvenes, Bariloche se pone en marcha. El turismo joven genera mucho, pero mucho trabajo. Construí de una y paga en 12. Todo PAN en 12 cuotas con Visa. Durante este mes en PAN, pagando con Visa tenés hasta 12 cuotas. PAN, desde 1943, el corralón de Bariloche. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. Bueno, seguimos haciendo pantallón de día miércoles y la verdad me da mucho gusto, mucha satisfacción presentarles a quienes les voy a presentar. Primero porque son gente conocida y gente amiga y además porque son solidarios, siempre pensando en los otros, siempre pensando en un otro, en el prójimo, siempre organizando. Y al músico no lo conocíamos, pero ya tiró dos notas. Y te digo, de lujo. Le doy ya la bienvenida a Mariana Bascaño del área de comunicación de Cáritas. Mariana, bienvenida. Y esa muchas belleza, gracias. ¿Cómo se llama? Camila se llama. No, es una cosa hermosa. Tiene 4 meses Camila y se porta fenomenal. Alejandro Dalacía, bienvenido. Gracias. De la comisión directiva de Cáritas sí, Diocesana. Bienvenido. Y a Javier Silva. Ya te digo, tiraste dos notas. Y te ganaste, está tu club de fans en la puerta. Así que bienvenido, Javi. Gracias por venir. Bueno, ¿mucho trabajo? Mucho trabajo. Estamos con varias cosas en Cáritas. Terminó ayer la Expo Emprendedores y ahora el sábado tenemos la Peña Solidaria. Así que trabajando full. A pleno. Sí, sí. Alejandro, ¿y cómo se articula con todos los actores de la sociedad? Porque digo, no todo el mundo va a la iglesia, no todo el mundo pertenece a Cáritas, o no todo el mundo, pero hay mucha gente que aún así conoce Cáritas, la propuesta que Cáritas tiene año a año y día a día, para aquellos más postergados, ¿no? Sí, en realidad Cáritas es un ente de la iglesia, una parte de la iglesia, es la tercer pata de la iglesia, porque sí. La iglesia, el cristiano se basa en tres patas, en fe, esperanza y caridad. La caridad es el amor al prójimo. Y dicen los que saben de teología que cuando uno se muere solo te queda el amor, porque la fe ya lo ves a Dios, así que no la tenés. Sí. La esperanza la legaste y queda solo el amor a Dios. Entonces hay que empezar a manejarlo y a trabajar desde acá, de la tierra, ¿no? Y bueno, Cáritas es conocida. Cuando uno se presenta como Cáritas, aparte que te conoce... Hay garantía, hay garantía, claro. Que sabe quién participamos en Cáritas, también hay garantía lo que representa Cáritas, ¿no? La transparencia, etcétera, etcétera. Y bueno, Cáritas en ese trabajo de amor al prójimo, lo que busca es cada vez estar más lejos del ropero, Que es el clásico... Que como se inició quizá, ¿no? La emergencia de la hora y el ya. Y lo que busca Cáritas de hace muchos años, yo estuve hace muchos años en Cáritas, ahora estoy volviendo, es no de regalar pescado, sino enseñar a pescar. Entonces, bueno, estamos en ese trabajo. Cáritas tiene fondos que vienen de muchísimos lugares. Básicamente de Cáritas Nacional,
que tiene programas para desarrollar distintas actividades. Entre ellas, la construcción de viviendas, el plan educación, que acá está la señora, en el Emaús. Sí. Pero después están otros proyectos de asistencia a viviendas, de... Sí, de asistencia, que viene bien, la asistencia sin asistencialismo, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, perdón, sí. Por ejemplo, para la asistencia a vivienda tenemos unos microcréditos donde le damos 4, 5, 6 mil pesos en mercaderías porque nosotros las conseguimos más barata, etcétera, etcétera, y ellos nos la devuelven, el dinero, en cuotas sin interés. Claro. Entonces, eso da la posibilidad de claro, ayudar a otras familias, ¿no? Mariana, y... Sí. Digo, ¿qué puede hacer el vecino común, como yo, sin tener en cuenta la peña este sábado? Digo, en el día a día, ¿en qué puedo colaborar yo? Aquel señor o la señora que están allí en su casa viendo la tele y dicen, bueno, yo quiero colaborar, pero viste, uno no siempre está seguro de a través de quién, no sabe si llega o no llega la ayuda. Claro. Digo, Cáritas, y como decía Alejandro, es una garantía. Tenemos garantía de que la ayuda llega y que no hay aquí acopio de material para entregarlo en época de elecciones, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué puede hacer aquella persona que esté dispuesta, que tenga un ratito de su tiempo o que tenga, no sé, un dinero o algo que esté en buenas condiciones, que quiera donar? Y hay dos opciones. Una es acercarse a su parroquia más cercana, que ahí va a haber un Cáritas parroquial y allí puede ofrecer el tiempo, disponibilidad, material, lo que quiera. Y si no, acercarse a Cáritas Diocesana en Chubut 840. Y ahí puede ofrecer su tiempo, como contaba Alejandro, hay muchísimos proyectos, está el área de economía solidaria, está el área de vivienda. Y bueno, pueden ofrecer su ayuda allí, y el tiempo, lo que quieran para poder estar y acompañar durante el año y seguir. Bueno, bien. Vamos ahora a disfrutar un poquito de la buena música de uno de los artistas que va a estar este sábado. Mariana, este sábado, ¿no? Exactamente, este sábado 20:30 en el gimnasio de Don Bosco. En el gimnasio de Don Bosco, exactamente. El colegio de Don Bosco, a las 20:30 horas. Ahí estamos viendo el afiche. Ahí está, diré. Bueno, va a haber muchos grupos, mucha familia en pos de juntar algún fondito para la solidaridad. Entradas anticipadas, 30 pesos. ¿Dónde se compran las anticipadas? En Cáritas, en Chubut 840. Bien. En el Colegio María Auxiliadora, en el Barracín 553. Perfecto. Y en las parroquias. Bien, y si no, en la puerta, el sábado a partir de las 20:30, ir un ratito antes, ¿no? Va a haber buffet. Sí, exactamente. Así que puedo ir a comer, puedo ir a disfrutar con amigos, con familia. Una verdadera fiesta. Esta belleza va a bailar clásico, me dijeron. No, todavía no. Javi, vas a ser uno de los afortunados, que digo afortunados porque te sumaste a una tarea solidaria y eso ha de dar mucha satisfacción, ¿no? Es lindo. De hecho, desde que se hizo la peña, desde que se viene haciendo para Cáritas, venimos participando y siempre con la buena onda y la gente de Cáritas. Se porta siempre. ¿Vos sos solista o con un grupo tocas? Todo con amigos. Ajá. Siempre toco con amigos distintos. Esta vez es probable que toque con Carlos Andrade, que es un musicazo también de Bariloche. Perfecto. ¿Y con qué tema vas a arrancar el sábado? A ver si podemos recrearlo acá de antemano. Y a mí me gusta cantar y que todos cantemos, así bien. Que... alguna que sepamos todos. A ver, ¿no? Te hago un temita. Vamos, música maestra. Señoras, señores, aquí en exclusivo, en pantalla, día miércoles. Nos corrimos del viernes, nos venimos al miércoles con música en vivo. Señoras, señores, tengo el gusto, el placer, la satisfacción de presentar a un joven talento de la música barilochense que seguramente con su arte va a trascender nuestras fronteras. Señoras, señores, Javier Silva aquí en pantalla. Bienvenido. Nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a
Muy bien, Javi. Es solamente una muestra gratis. Les propongo un brevísimo corte. Me esperan un minutito nada más. Vamos a un corte y seguimos con más Pantallón charlando de lo que viene el sábado y de lo que vos y yo podemos hacer para decir presente en el día a día, no solamente cuando hay algún evento especial, para ayudar al prójimo. Dale, corte. El gobierno municipal avanza con la obra del Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Omega, con una inversión de más de 6 millones de pesos del Promeva 3. Hay otros vecinos que están recién teniendo chiquititos, van a poder trabajar, salir a trabajar tranquilamente. No hay mejor seguridad que dejar a tu hijo en un lugar donde realmente lo cuiden y lo estimulen para más adelante. Y dejarlo con gente capacitada. El centro infantil brindará contención y educación a 120 niños y niñas de entre 45 días y 3 años, sumándose a los 8 jardines con los que ya cuenta el municipio para la primera infancia. Bariloche en marcha. ¿Sabías que muchas ciudades de nuestra provincia no tenían autobombas en los cuarteles de bomberos voluntarios? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, el gobierno realizó un aporte de más de 43 millones de pesos a la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, que serán destinados a equipar todos los cuarteles de la provincia. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento rionegrino ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. En Río Negro seguimos trabajando y redoblando esfuerzos para que todos los rionegrinos vivamos en una provincia mejor. Por una educación pública para todos, con más chicos en las aulas, apoyando a nuestros productores para que sigan creciendo, construyendo viviendas para que más rionegrinos cumplan con su sueño, para que nuestro turismo siga batiendo récords, por un mejor sistema de salud y para brindar a nuestra población mayor protección y seguridad. Estamos convencidos de que marchamos por el camino correcto y que solo podremos lograrlo si todos tiramos para el mismo lado. Gobierno de Río Negro. Para construir del piso al techo, PALM. Un mundo de materiales con el mayor stock y al mejor precio. PALM desde 1943. El Corralón de Bariloche. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. Pantalla.
Pantalla Clásico. Desde hace más de 14 años, haciéndote compañía, escuchando tus gustos y tus necesidades. Más solidaridad, más diversión, más información. Este año te sorprendemos con nuevos segmentos sobre salud, deportes, economía, mascotas, política y mucho más. Pantalla Clásico, con la conducción de Fernando Dalvid. De lunes a viernes a las 15, por Canal 3 de ABC. Seguimos haciendo pantallón de día miércoles y nada, Camila, la bebé, me estaba pidiendo el teléfono de mi hijo más chico, Franco, de 3 años y medio. Y Camila, no sé, falta un tiempo para eso. Seguimos charlando con Camila, con Mariana de Cáritas, con Alejandro Dalassi, con Javier Silva, musicazo. Recordamos los de la Peña este sábado a partir de las 20:30 en el Don Bosco. Va a ocurrir de todo, es una fiesta familiar, podés ir a comer y se va a juntar un dinerito para diferentes obras, Alejandro, como decía. Sí, las obras que Cáritas lleva adelante son financiadas, como te decía, por Cáritas Nacional, pero también con proyectos de acá de Bariloche. La peña es uno de los elementos que hacemos para poder, justamente al área de educación este año, porque ahí tenemos también un proyecto para chicos incluso que vienen de la línea sur. O sea, es todo un... chicos que vienen a estudiar en la facultad y también se le hace hasta unas becas, se le dan, en fin. Trabajamos en todo ese área. Javi, nos deleitas con un poquito más de música, que te tuvimos que acordar porque había un ruidito ahí, cuestión de micrófono. Algo que sonaba. ¿Con qué vamos ahora? Y bueno, es una chacarera. Bien. Para ponernos en onda con la... Carita triste morena, haz un trombo en la tonadilla, tú me das pena. Chuchar pa' que tenga un guaguito humilde de pago, que siento tanto dolido de la plaza de Santiago. Y donde comes, donde duermes, qué camino hace, quién sabe, tampoco el hombre que vuelves. Me estoy mirando pasar por el correr de los años, yo también lustré zapatos en la plaza de Santiago. Te criaste como el intuto entre el monte y el camino, solo un caballo de palo galopeaba tu destino. Total, tu tata no está lejos, se fue con Chabao y vos quedaste solito con un cajón en la mano. Me estoy mirando pasar por el correr de los años, yo también lustré zapatos en la plaza de Santiago. Muy bueno, muy bueno. El tipo hoy hizo folclore, pero tiró unos acordes que ni les cuento. Lo vamos a invitar a pantalla uno de estos días, quizá un viernes. Alejandro, en algún momento dijiste de la charla, dijiste, ahora volví a Cáritas. Te habías ido de Cáritas. ¿Tu fe había menguado? No, para nada. Simplemente cuando asumió como obispo Fernando Maletti, sí. Yo hacía ya 8 años que estaba de tesorero de Cáritas. Entonces era lógico y sano para todos hacer un paso al costado para nueva gente. Entonces Fernando Maletti cambió toda la comisión directiva, que se hace normalmente. Sí. Y bueno, quedé unos años sabáticos
y ahora lentamente, queriendo no involucrarme mucho, pero que eso no va a ser posible, claro, porque uno se mete y una vez que está adentro, tengo el CIFAS. No paras de trabajar. Tengo el CIFAS. Sí, sí, sí. Claro. Y aparte con los proyectos que hay, ¿no? Fíjate que ahora la diócesis, acá cerquita, en Sierra Colorada, 400 kilómetros de distancia, estamos haciendo 20 casas. Acá nomás, acá a la vuelta. Y la estamos manejando desde acá y desde allá. Sí. Entonces tenemos a un hermano nuestro que es Silverio Alegre, que... Alegre, ¿no? Sí. Ya me hago unos días. A mi edad ya te empiezan a fallar los nombres. Que es el encargado de esa obra y va una vez por mes, y se va a la mañana, a la noche, vuelve a los dos días. Y así estamos haciendo esas viviendas, que están en un 50-60% adelantado. Y mucho del dinero que se necesita, que se está usando y que se va a usar, por ejemplo, para esas viviendas, sale de estos eventos, ¿no? De las sale peñas de esto, y demás. Esto, hay un proyecto especial, pero sí, claro, por supuesto, está el tema del mejoramiento de viviendas, que, por ejemplo, una persona necesita unas chapas o mejorar el baño o lo que fuere, y nosotros le damos un crédito, y si no puede... Sin crédito. Está bien, digamos. está bien. El sábado 20-30 horas, no te olvides, por ahí no puedo decir el sábado, pero puedes colaborar. 40 pesos de entrada en la puerta, o 30 pesos. 30 adelantada. Con 30 pesos. ¿Qué? A ver, vas al súper y con 30 pesos, ¿qué compras? Nada. Un agua, nada. Aprovechá y podés. Podemos ser solidarios, lindo sentirse reconfortado por saber que le estás dando una mano a una persona, a un amigo, a un vecino, a una familia. Mariana, última pregunta, mira, estamos con poquito tiempo. ¿Es tu primera hija? Sí, es mi primera hija. ¿Se entiende diferente la vida cuando sos papá, cuando totalmente. Sos mamá? Cambia la vida, totalmente. Te cambió directamente toda la visión, ¿no? Sí. Se te ve rozagante, se te ve muy feliz y no es para menos. No. La bebé es una belleza. Muchas gracias. Pero, ¿no? Digo, porque hay siempre coincidencia con aquellos que somos papás, y se nota, viste, en la cara, en tu mirada. Sí, uno aprende a ver las cosas distinto. Te cambia la vida, la verdad. Ahí entendés, y te llena de alegría también. Y ahí entendés a tus padres, ¿no? Muchas totalmente. Veces con alguna regla casera, hogareña, o tiempos, o lo que fuera, ¿no? Sí, ahí empezás a entender cómo era todo. Lo que uno antes se quejaba, ahora dice, era por eso. Está bueno. Pero sí, la verdad que sí. Mariana, gracias por tu Muchas visita gracias. Y por el laburo que haces en Cáritas, siempre. Muchísimas gracias a vos. Los esperamos el sábado a todos. Va a haber muchos artistas, como dijimos, va a venir un artista de la línea sur, de los Menucos. Y también va a haber artistas locales, Jamín de Luna. Jamín de Luna, qué grande. Jamín de Luna, el acople somos Pata Javi. Y Javier Silva, por supuesto. Sí. Camila ya se cansó de las cámaras. Dijo, va. No quiere más. Gracias, Mariana. Gracias, Alejandro. No, ha sido un gusto. Y siempre esta es su casa, para contar lo bueno que hacen. ¿Cómo no? Javier, gracias. Nos vamos a ir con un temita musical. ¿Sí? A todos, gracias por habernos acompañado una tarde más, por haber contribuido a que Pantalla siga siendo en su segmento el programa más visto de Bariloche. Nos vamos con excelente música. Acordate, sábado 20-30 horas en el gimnasio del Don Bosco, fiesta familiar con peña, con música, con reunión, con buffet también. Así que podés ir a comer, a pasar un muy buen momento y pensando en ser solidarios. Señoras y señores, nos vamos con buena música del señor Javier Silva. Chau, hasta mañana. Empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace reír.
tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una triste canción da vuelta.